Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les traemos un nuevo deportivo en el canal. Obviamente es la nueva generación del Z4. Este coche es 2022 y es la versión M40 y ahora sí le llama BMW. Esto significa que traemos el motor más poderoso disponible para este coche. Les queremos agradecer a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado. Ya por fin podemos dedicarle un poquito más de tiempo y preparación a cada uno de estos videos. Entonces este va a ser el primer video en el que venimos súper nutridos de información para presentarles cada detalle minuciosamente de este coche. Este es la tercera generación del Z4. Obviamente ya tuvimos oportunidad de mostrarles la primera, que la van a poder ver en este video. Y la segunda, fíjense que es el que su servidor ha manejado más veces. Sin embargo, no he tenido oportunidad de armarles un video. A mí en lo personal, hasta este momento, la segunda generación es mi favorita. Pero acompáñenos a descubrir esta tercera. Vamos a comenzar con qué es el Z4. Obviamente es el convertible de dos asientos de BMW. Es el único convertible de dos plazas que ofrece la marca. Comenzó, como ustedes saben, con el 507 y de ahí salió el Z3, el primer Z4, Z8 también. Ese coche me encanta, salió muy breve y hasta ahorita tenemos esta última iteración. ¿Cuál es la palabra en español? En inglés es iteration. Es el último modelo como tal de esta versión. Dato a señalar, Z4 comparte chasis y motor, prácticamente es el mismo coche que el nuevo Supra. Se juntaron con Toyota para desarrollar este nuevo coche desde cero. El chasis es completamente nuevo. El tren motriz es lo único, el motor y transmisión es lo único que comparte con otros modelos de BMW, el 240, 340 y todos esos. Pero en general tenemos aquí un coche completamente nuevo desde cero. Y pues vamos a entrar justamente en el diseño exterior. ¿Dónde comenzar? Agarra muchas cues, se inspira bastante en el Z8 a mi punto de vista, desde las parrillas chiquitas y horizontales, los faros, perdemos los distintivos aros de ángel y ya tenemos un faro justamente diferente como el Z8. Muy bonito en persona, a lo mejor en foto no se aprecia tan bien, pero en persona es muy bonito, muy llamativo. Es algo que vamos a platicar ya cuando estemos en nuestro camino. Las calaveras, aquí podemos notar justamente otra línea muy similar al Z8. Ya tenemos unas líneas LED. Me recuerda bastante al BMW i8, el híbrido. Esperamos en un momento también compartirles ese. Ya he tenido oportunidad de experimentarlo. Es una preciosura ese coche y este justamente comparte varias cosas, no solo el diseño de calaveras. Vaya, toma esas líneas del Z8, pero modernizadas, como si fuera justamente un BMW de nueva generación. Este color es el Misano Blue. Es con el que se presentó el M2 CS. Y es un color, no es tan pitufo, es más oscuro, más profundo. Es extremadamente llamativo, muy muy llamativo, especialmente con la combinación de interiores rojos. Háganos saber ustedes qué les parece. Siento, a mí en lo personal me encantaría negro con estos mismos interiores, pero vaya, de que llama muchísimo la atención, eso no cabe duda alguna. Faros completamente LED, ajustables, aquí los pueden ver más a detalle. Y aquí podemos identificar unos detalles de esta versión que es la M Sport. Vamos a comenzar justamente con los distintivos. O sea, esta es la versión tope. Este es el Z4 más equipado y se distingue por este detalle en parrilla, como es como un color cobrizo, satinado, precioso aquí en las parrillas, aquí en las entradas de aire. Tenemos unos rines de mayor tamaño, son opcionales, 18 pulgadas. Y también tenemos unos discos y pinzas de mayor tamaño a las otras versiones regulares. Y también tenemos el escape liberado. Es opcional para el M Sport para que suene un poquito más agresivo. De hecho, vamos a mostrarles de una vez. Amigo, ¿me ayudas a prenderlo? Y darle unos... No sé, yo creo que está caliente, ¿no? Darle unos... Justamente este sistema de escape es opcional para el M Sport. Puedes tener el M40 y no necesariamente el M Sport. Este escape es opcional. Vamos a escucharlo. No mames. Para ser moderno suena bastante, bastante ronco. Ese yo diría que es el mayor distintivo de este coche y lo más bonito. Huevo, qué maravilla. Aprovechando que estamos aquí, vamos a mostrarles rápidamente el motor. Vamos a entrar directo.
Muchas gracias, amigo. Como todo BMW, se jala dos veces. Curiosamente, identificamos un shot line del cofre completamente de esquina a esquina. Es muy raro verlo. Es difícil de producirlo y usualmente las marcas lo reservan para justamente coches deportivos o exóticos. Tenemos aquí el poderosísimo B58. Déjenme corroborarles, aquí traemos ya nuestra lista de información. Como les comentaba, ya venimos más preparados. Es el motor que comenzó una vez como el N54, el famosísimo. Es prácticamente el motor que más se puede sacarle jugo de BMW. Es un 6 cilindros, 3 litros. ¡Ojo! Con un solo turbo. Este motor es yo creo que mi favorito de todos los BMW. Los M3 y M4 tienen un igual 3 litros, pero es twin scroll. Bueno, es twin turbo, perdón. Tiene dos turbos. Y si bien desempeña mejor, tiene una respuesta bastante cabrona de poder. La manera en que desempeña este y en la que suena es una joya. Es el mismo bloque que encontramos en la primera generación del M2. Que aquí van a poder ver el video. Y creo que es mi motor favorito de BMW. Es una belleza. Y como pudieron escuchar, suena precioso. 382 caballos y 370 libras-pie de torque. Suena bastante para un coupé de dos plazas. Pero, sí, a ver, dale, amigo. Uf. Shh. Aquí enfrente, lo que podemos notar obviamente es el sonido del turbo. Parece un jet aquí que tenemos una turbina. Y desempeña bastante bien, pero es necesario hacer hincapié en que es un coche bastante pesado. Por lo tanto, vaya, si lo comparáramos con el M4 que también grabamos aquí, pues se lo come, ¿no? Pero aún no deja de ser un deportivo de grandes, grandes prestaciones. Y con ese sonido, puta, ni hablar. Otro detalle del M40 es que es el único Z4 que cuenta con diferencial electrónico. Justamente para distribuir la potencia de una llanta a otra, nos referimos aquí obviamente de izquierda a derecha, porque este coche es tracción trasera, te permite tener un mejor manejo en carretera y también que cuando se te quiera jugar tantito la colita, la puedas controlar mejor. Eso sonó muy feo, pero ustedes me entienden. Vamos a entrar al interior. Es necesario resaltar que si ustedes cuentan con la aplicación de BMW Connect, en este momento no la traigo en el celular, pero puedes desbloquear el coche con tu celular, literalmente teniéndolo aquí cerquita o presentándolo aquí, puedes abrir y desbloquearlo desde la app de tu celular. ¿Qué nos recibe? Obviamente la moldura de aluminio con el logo de M40i y estos interiores con unas costuras súper extravagantes y un color que no es rojo como tal, es hasta casi naranja, es demasiado excéntrico. Le va muy bien al coche, sin duda alguna, pero no es de mis combinaciones favoritas, como yo les comentaba. Creo que es importante siempre ser transparentes con ustedes. Vamos a cerrar y regresar a la dirección. Tenemos el nuevo interior de todo BMW. Aquí es, yo creo que un arma de doble filo. Ustedes me dirán qué piensan al respecto. Está increíble, súper bien ensamblado y como lo ponen en cada uno de los nuevos BMW, no va a fallar nunca. Todo se siente de muchísima calidad, pero perdió ese distintivo. Los Zetas, previo a este, siempre habían traído un interior diferente. Y aquí, vaya, es parte de lo mismo. No nos quejamos porque está hermoso, pero sí ya perdió ese distintivo. Segunda cosa que identificamos, obviamente es el volante deportivo de M Sport. Es un grip bastante grueso, con las paletas parecen de aluminio a simple vista, pero en la parte trasera son de plástico. La verdad no sé por qué hicieron eso, pero de bastante buen tamaño. Aquí a los costados, 9 y a 3. Y el volante de nueva generación con esta bolsa como hexagonal. Tablero completamente digital. Es prácticamente el que encuentras en la X6M Competition, M3 y demás. Pero en un tamaño más reducido. Mismo display, al igual que toda la pantalla de infotenimiento. No vas a entrar mucho en ello. Ya pueden checar aquí en la X6 Competition. Lo que sí cambia tantito es esta consola central con el grabado de Z4. Que tenemos aquí el espacio para poner el celular. Y aquí nuestra palanca de cambios, que es una ZF de 8 velocidades. Fuera de eso no tenemos aquí mucho espacio, un pequeño espacio de almacenamiento en la parte trasera, acompañado de bocinas, que ya les mostraremos cómo suena, y aquí el reflector de aire, que es opcional. Otro distintivo de esta versión de la M Sport es que tenemos tanto en manijas y aquí en tablero las molduras tipo bronce, como lo encontramos en la parte exterior. Vamos a entrar justamente en el techo retráctil de esta belleza. Es necesario tener el coche con ignición
y con este botón que tenemos aquí lo tenemos que dejar presionado. Hasta que nos notifica en el tablero que se terminó el proceso. Este es uno de los techos más rápidos en el mercado. Únicamente tarda 10 segundos en ponerse y quitarse. No solo es de los más rápidos del mercado en la actualidad, pero de toda la historia. La generación previa traía un techo rígido, que si bien se ve precioso cuando lo traías puesto, obviamente te suma muchísimo más peso que este. Se puede poner hasta 30 kilómetros por hora en movimiento. Puedes abrirlo o quitarlo. BMW le puso una capa extra de aislamiento, me gustaría mostrárselas, para que sea súper rígido y calle bastante... ¡Ay, Dios! ¡Ten chaparrito! Calle bastante el ruido. Digamos que es como de varias capas, no es nada más la telita como tal. De hecho, si tú lo tocas desde aquí, está durísimo, durísimo. Para quitarlo, igual es necesario tener la ignición. De nuevo, deja presionado y únicamente 10 segundos. Nos notifica, vidrios arriba, terminó el proceso. Y una ventaja de los de techo de tela es que al ser más compacto y pesar menos, no te quita tanto espacio de cajuela, que es justamente a lo que vamos a abarcar ahorita. Esta es la cajuela del Z4 y déjenme decirles que es colosal. 48% más grande que la generación previa, obviamente porque no necesitas el espacio para guardar el techo rígido. Y dato muy curioso es que cabe una carriola. Así que si tienes tu niño, puedes agarrar la carriola de las que se doblan y cabe perfectamente, o igual palos de golf. La entrada es un poquito angosta, pero si logras jugar con ella es bastante, está enorme. Yo creo que sí es el doble o triple que el Mazda MX-5, lo cual no esperarías porque el coche es prácticamente del mismo tamaño. BMW optó por cambiarlo del techo rígido a tela porque quita 50 kilos sobre la generación anterior, justamente en parte donde no la quieres, que es en la parte superior del coche. Y algo curioso es que la distancia entre ejes la achicaron, se hizo un poquito más corta en comparación a la generación previa. El coche es más ancho y un poquito más largo, pero las llantas como tal están más cortas. Esto se hace para que sea más ágil. Y curiosamente, este Z4, el M40, es más rápido en Nürburgring que el M2 Competition, lo cual me sorprende bastante, porque la verdad, cuando tú vas manejando, no se siente tan deportivo, es más como de paseo. Vamos a nuestro camino y ya les platicamos cómo se maneja. Salud. No sé si ya nos estamos haciendo más viejos, pero yo también caí de putazo al subirme. Ay, no, mamá. Ya los años. Ustedes piensan que los deportivos son la octava maravilla, pero tienen sus contras. Primeras impresiones cuando te subes al vehículo es que es bastante ancho. Cuesta un poquito de trabajo medir tanto el cofre como las caderas. Salen bastante en comparación a la mayoría de los coches. Obviamente la mayoría de coches no tienen esta silueta enorme de deportivo. Estamos sentados casi en el eje trasero y pues tenemos todo el hocicote en la parte frontal. Vamos a bajar como pinche 6 pisos de estacionamiento, entonces voy a poner pausa y los encontramos ya afuera. Perfecto. Sí, güey, ya lo ampliaron, antes estaba más justo. ¿Nos rozamos? Ya afuera, obviamente la dirección, como todo BMW, es firme. Se puede ajustar aquí como todo BMW, de nuevo, con estos controles que tenemos desde modo Comfort, Sport, Sport Plus y Eco, me parece.
Estamos en avenidas medio feas, entonces vamos a ponerlo en Comfort y ya en la avenida principal lo vamos a regresar a Sport. La suspensión es dura, obviamente es un coche pseudo deportivo, sin embargo la esencia del coche como tal, vamos ahorita a entrar más a detalle, no la sentimos tan nervioso, tan deportivo como otros coches de la misma marca. Por la apariencia uno podría pensar que es el coche más deportivo de la marca, pero no es así. Y ahí es algo que es importante señalar, si tú estás interesado en comprar este coche, que lo tomes como un convertible de paseo. Así te va a encantar. Tú tomas como un deportivo, no va a desempeñar igual que un M2, por ejemplo, incluso un 240, o un Serie 4, igual 440 o 340, con el mismo motor. Tenemos, no sabemos qué sistema de audio es, pero ya vi en el Twitter que sí es Harman Kardon. Y suena decente, pero como es convertible, se pierde un poquito el volumen. Vamos a mostrarles unas rolitas en lo que estamos aquí en el tráfico. Déjame poner una menos puñalona, ¿no? Porque dos güeyes con un convertible escuchando esa rola. Sí, güey. Soy el reflejo de la vida de la calle Monterrey, de la raza. Como que le faltan tantitos bajos, ¿no? Ya saben quién es el rey, con dinero, sin dinero, con apoyo y sin apoyo, conquisté México entero, fui pionero en el país, terra mexa fui raíz, tu rapero favorito, seguro fue el que hasta el arrepentido. Siempre con optimismo, señoras y señores, se caigo en el abismo, aprendí de mis errores. Me superé a mí mismo, vinieron de los mejores. A un lado el egoísmo y a la verga los traidores. No existe el carnalismo, todos son puros actores. La calle está clica, no perdona, esto sí es hipócrita. A huevo, mira. Bueno, ya vimos. Para prender las bocinas traseras, tienes que entrar aquí al menú y piquen ahí en Logic 7 Surround. Escuchen la diferencia. Siempre con optimismo, señoras y señores. Se caigo en el amor. La vida es breve. Y voy a vivir en más. Que mata. Si ya no vas a estar. A cantar y fumar. Como siempre. Bebe. Neta que yo si te quiero. Abierto. Mames. Sí trae sus huevitos, cabrón. Despega bastante bien. No tanto como aparenta, pero corre bastante. Tiene torque desde muy bajas revoluciones. Me parece que 320 las tiene a partir de 2000 revoluciones. Entonces es bastante poder. Ya empezó la lluvia. Vamos a aprovechar para poner el toldo. Y vaya, inmediatamente mejora el sistema de audio con el techo puesto. Ahí está bastante bien. Muy bien. Pero justamente es un... Esto nos da más indicios que es un coche para pasear, para ir tranquilo, para ir relajado. Porque la música como tal no es tan fuerte como en otros modelos. El desempeño, vaya, sí corre bastante, pero no es tan preciso. En cuanto a BMW se refiere, yo lo pondría un poquito como un Serie 4 Gran Coupé en la manera en la que se maneja. No sé si te gustaría aportar algo a mí, Marlon. Tú que has manejado igual muchísimos, pero muchísimas naves. Primero, ¿qué es lo que te gusta de esta de este coche? ¿Con qué lo compararías? Y que no te late tanto. Yo creo que si entramos en esos tres temas, Marlon tiene experiencia, pero en coches cabroncísima. Entonces tomen nota de lo que nos puede compartir, porque de verdad su expertise está muy cabrón. Lo único que no me, como ya te comentaba, no me gustan los convertibles. Es un carro muy bonito, pero pues yo sí me iría más por un coupé. Un coupé, sí, porque no es tan deportivo. No es tan deportivo, maneja muy bien. Es un carro que sí jala muy bonito, se responde muy bien. Pero pues sí, para como deportivo se no, pierde. No lo contemplaría. Es lo que platicaba con la audiencia hace ratito. Les decía que justamente BMW decidió poner el techo
de tela. ¿Te acuerdas que el anterior es rígido? Antes eran rígido. Para reducir 50 kilos. Pero con, justamente como dice Marlon, independientemente, cualquier convertible, simplemente por la motorización para poner el techo y eso, va a pesar más que un coupé. Entonces, de ahí se pierde, es un poquito incongruente un deportivo convertible, ¿no? Es como si compararas un carro con toldo de fibra de carbono como el M4, que no pesa nada, exactamente, a un carro con toldo ya sea de tela, rígido, o con quemacocos, ¿no? El techo panorámico. Techo panorámico, traen motores y ya sabes que los motores pues, simplemente son pesados. Exactamente. Son muy bonitos, pero pues como tú lo dices, para paseo. ¿Qué rivales? Obviamente tienes el TT, ¿no? El TT y el SLK o el SLC, que ya no existe, ya se dejó de producir. Pero ¿cómo sientes la esencia? ¿Con qué lo compararías tú, mi Marlon? Yo siento que con el TT. Es el más cercano, ¿verdad? Sí. ¿Cuál te gusta más a ti? El TT. El TT. Y lo contemplaría si tú quieres como coupé. Exactamente. Y un carro, por decir, de paseo, pues te vas por este, porque pues es más mueble. Exactamente. Sí, es algo que te agarra por sorpresa. Al menos a mí me pasó eso. Lo ves y piensas que va a ser algo súper deportivo, súper dinámico. Y es un coche, es un GT, es un coche de confort. Se me ocurre para que te vayas con tu chica, ¿no? A otro estado, a la playa, a estar poca madre. ¿Qué calificación le das, mi marido? Si pudieras darle del 1 al 10, yo me voy a ir considerando que es un GT de paseo. Un 8.5, un 9 más o menos, considerando que es de paseo. ¿Tú cuánto le darías? Si lo manejaríamos por algo así como lo dices, por el tipo de que es de paseo. De paseo, pues, yo lo consideraría como un semideportivo. Ajá. Y pues un 6, un 7, pero ya como de paseo, como de viaje, pues un 10 sí se lleva. ¿Cuál es tu favorito? Porque a lo mejor la banda no conoce eso. De los que has manejado a ti, ¿cuál es el estándar? ¿De por qué estamos comparándolo, pues? Yo sí me iba por el Porsche. Un Porschecito, el Boxster, a huevo. Sí, es que todo es... Sí, yo creo que si fue estándar, hasta sí se iba dando un buen pique. Un pique. Ese no tuvimos oportunidad de compartírselos porque afortunadamente se vendió muy rápido. Aquí déjame pasarme... Aquí porque está de la verga estas calles. Están recarpetando y es un cagadero. Ahí está. Ese no tuvimos oportunidad de compartírselos, pero nos llegó un Porsche GTS 718 GTS Boxster, precioso, y pues también es hasta cierto punto rival de este coche. Pero vaya, no se diga más, me voy a callar tantito, ya estamos por entrar a avenida principal y mostrarles el desempeño de esta belleza, que a final de cuentas les comentamos, no es deportivo, pero sí se le puede pegar a bastantes. Y también un jale sí se avienta, sí se les pega, pero no es para eso. Es algo que ustedes tienen que considerar. Es un coche de paseo que se le pega a deportivos. Yo creo que así lo podemos resumir. Voy a poner el modo sport. Inmediatamente la dirección se hace más firme. Como todo BMW de alto desempeño, la suspensión es adaptativa y también se vuelve más rígida cuando lo pones en el modo. Cosa a considerar, tenemos puntos ciegos horribles. Aquí, pero con esta visibilidad mejor irnos hasta acá. Pues como resumirlo, definitivamente el coche de paseo, que vaya, se ve como muy poquitos coches en el camino, eso sí llama muchísimo la atención. Si es a lo mejor algo que tú buscas, todo el mundo te voltea a ver.
¿cuándo fue el otro sábado? Justamente. Todo el mundo volteaba a verlo en cualquier lado, especialmente cuando está el sol. Este azul pitufo brilla increíble, brilla muchísimo. Y no sé si allá traemos atrás un fan. ¿Nos viene siguiendo o qué pedo? Fue el que nos cedió el paso y ahorita nos viene echando luces. Obviamente su rival, el TT principal, el SLC de Mercedes y el Porsche Boxster. Usualmente el distintivo de BMW era que eran los más dinámicos. En este caso ya se fueron más como al lujo, al ostentoso, al diseño. Y lo cumplen bastante bien. Mercedes ya dejó de producirlo. El SLC ya terminó su producción. Ya no es rival como tal. Y el siguiente TT ya va a ser eléctrico. ¿Pueden creerlo? Completamente. Entonces ya nada más nos queda este y el Boxster como los únicos deportivos coupés de las marcas alemanas grandes. BMW le debe muchísimo a Toyota, porque de no haber sido también por el Supra, que comparte la misma, el mismo chasis. ¿Fue el Stratus? ¿Escuchaste eso? ¿Y qué pedo? Y con eso terminamos. La verdad, una sorpresa bastante grata, pero fue algo completamente diferente a lo que yo esperaba. Es un coche cómodo, de paseo y práctico hasta cierto punto. Les comentaba, cabe carriola, cajuela gigante, el techo super hermético. Muy cómodo, muy muy cómodo. Consumo de gasolina, si le pisas, como ahorita fue el caso, sí es un poquito gastalón, pero en la mayoría de los casos, pues motores ya de nueva generación turbo no van a gastar lo de un V8, ¿no? De antes, que traía este poder muy similar. Cosa final a destacar, tenemos con el techo puesto puntos ciegos, ahí casi se me pierde esa moto, espero la hayan podido ver ustedes en el espejo. Y pues con eso terminamos. Como siempre, es un placer cada coche que les podemos mostrar y nos vemos en el próximo video.